Hola, soy Liliana Lima de Delicias de Lilianita y hoy desde nuestro jardín vamos a compartir con ustedes una deliciosa receta, ñoquis de calabaza o auyama. Una receta que la parte básica tiene pocos ingredientes y va a ser muy sencilla de hacer. Así que quédense allí para que vean los ingredientes y el paso a paso. Para los ñoquis de calabaza vamos a necesitar 500 gramos de puré de calabaza, un huevo, 350 gramos de harina todo uso o harina 4-0, para condimentar 4 dientes pequeños de ajo, tomillo, sal y pimienta, aceite para rociar las calabazas y la harina necesaria para el armado de nuestros ñoquis. Nosotros en esta oportunidad utilizamos una calabaza tipo alargada, tipo porteña, pero puedes usar cualquiera. La abrimos a lo largo, sacamos las semillas y la condimentamos con ajo, pimienta, tomillo, sal, aceite y fue al horno a 180 grados destapada por alrededor de una hora. Cuando la sacamos, la pulpa estaba bien tierna y entonces con un tenedor o con una cuchara podemos sacar su pulpa, triturarlos bien con un pizapapas o con el mismo tenedor para así tener un puré bien terso que nos permita una masa de ñoquis muy fina. Vamos entonces a colocar sobre la mesa un volcán con la harina alrededor el puré de la auyama, el queso parmesano y en el centro un huevito. Y vamos a amasar con la ayuda de dos cornets de adentro hacia afuera. Vamos a ir incorporando la harina a los ingredientes húmedos para que se vaya formando nuestra masita. Después que tenemos bastante integrada la harina con los ingredientes húmedos, podemos terminar de amasar a mano y vamos a ir introduciendo toda la harina que tenemos en la mesada en nuestra masa. Se va a formar una mezcla que se pega a los dedos, es una masa suave. No incorporemos más harina, porque si incorporamos más harina, después nuestros ñoquis van a quedar un poco duros. Cuando armamos los ñoquis con suficiente harina en la mesa, tomamos una porción de la masa y vamos generando un tubito, un cilindro que tenga aproximadamente 1.5 de diámetro. De modo que nuestros ñoquis queden de un tamaño adecuado, que sea agradable para comer. Cuando tenemos nuestro cilindro ya elaborado, vamos a cortar con un cuchillo los trocitos de masa del tamaño que seleccionemos para hacer nuestras ñoquis. Y con una tabla para ñoquis o con un rallo, si no tenemos la tabla, vamos texturizando nuestros ñoquis para darle esa forma tradicional que suelen tener. Y vamos colocándolos sobre una bandeja con suficiente harina en el fondo. Esta receta nos va a alcanzar para hacer alrededor de 95 ñoquis. Luego que los tenemos ahí en la bandeja con la harina en el fondo para que no se nos pegue, podemos dejarlo reposar y colocar agua a hervir con un poco de sal. Cuando el agua esté hirviendo, los lanzamos y al flotar están listos para servir. Vamos a hacer una salsa de quesos. Necesitamos 25 gramos de margarina, 18 gramos de harina de trigo todo uso, 250 mililitros de leche, 125 de crema de leche. Sin embargo, si no tienes crema de leche, lo puedes sustituir por leche. 30 gramos de queso mozzarella rallado y 30 gramos de queso amarillo rallado. Adicionalmente, necesitamos nuez moscada para condimentar, sal y pimienta y el quesito parmesano rallado o pecorino para espolvorear encima de nuestros ñoquis. Colocamos a derretir en un sartén o en una olla la margarina y cuando esté derretida incorporamos de un solo golpe la harina. Lo vamos a revolver
con un batidor o con una cuchara de madera hasta que la margarina y la harina se hagan amigas. Cuando ya estén unidas, que tengamos formado un engrudo, podemos verter un tercio de la leche y revolvemos para que se disuelvan los sólidos con la leche. No dejemos de revolver. Ahí tenemos una temperatura media. Colocamos ahora la segunda parte de leche. Seguimos revolviendo para que nos queden grumos y se haga realmente una salsa bien tersa. Por último, vamos a colocar lo que nos queda de leche. Seguimos revolviendo para que se nos forme esta salsita. Condimentamos con un poco de nuez moscada rallada, sal, pimienta y seguimos revolviendo hasta que se forme una crema espesita. Esto es una base de salsa bechamel. No queremos que esa salsa nos quede muy gruesa, sino que sea una salsa bechamel fluida. Así que seguimos revolviendo para que no se nos hagan grumos hasta que se espese nuestra salsa. Luego, que ya la tenemos espesita, vamos a apagar la hornilla y vamos a agregar los quesos que tengamos. Puedes variar el tipo de queso. Allí, fíjense que estamos colocando dos tipos de queso, mozzarella y amarillo. Y con el calor que les queda, se va a seguir disolviendo, derritiendo los quesitos dentro de la salsa. Por último, vamos a colocar la crema de leche que le va a dar una cremosidad especial a nuestra salsa. Y ya tenemos lista la salsa para cubrir nuestros ñoquis, espolvorearlos de queso parmesano. Y fíjense qué belleza de platos provocativos nos quedan con estos deliciosos ñoquis de calabaza. Ahí están unos preciosos ñoquis bañados con nuestra salsa y con nuestro queso parmesano. Bella la presentación de nuestros ñoquis de calabaza, ¿cierto? Esos platos se ven suculentos. Además, pueden vestir una mesa con algo muy sencillo, pero de manera muy elegante. Y ahora yo quiero darles tres datos adicionales. El primero, la receta que nosotros hemos realizado hoy alcanza para cuatro personas. Pero si no lo vamos a consumir todo ese mismo día, podemos hacer una congelación en abierto y poderlos utilizar en otra oportunidad. ¿Cómo es eso de una congelación en abierto? Bueno, en la misma bandeja donde colocamos los ñoquis con bastante harina debajo, la vamos a colocar así abierta en el congelador. Cuando los ñoquis estén absolutamente congelados, que están como unas piedritas, les quitamos con un pincel de cocina el exceso de harina y los metemos en una bolsita bien sellada o en una bandejita de anime forrada con papel film. Los colocamos en el congelador y quedan perfectos para otra oportunidad. Cuando los vayamos a consumir, solamente tenemos que colocar a hervir el agua y cuando ya el agua está hirviendo, vamos a verter los ñoquis allí así congelados. Cuando floten, están listos y podemos servirlos. Segundo dato. Nosotros acompañamos estos ñoquis con una salsa de quesos, en la que incluimos queso mozzarella y queso amarillo. Al final espolvoreamos con parmesano. Pero la salsa la podríamos hacer con cuatro quesos, con tres quesos, con los quesos que tengamos en la casa. Pero también podríamos hacer una salsa boloñesa, una salsa napolitana, una carbonara y con cualquier salsa de esas que sepas preparar para las pastas podemos perfectamente cubrir nuestros ñoquis y disfrutarlos en familia. Tercer dato, nosotros horneamos las calabazas en el horno a 180 grados por alrededor de una hora. Esas calabazas quedan tiernas, muy doraditas. Y como lo hicimos abierto, sin taparlas con papel aluminio, ellas no absorbieron mucha agua, no se crea vapor y por eso quedan sequitas y requieren menos harina. Pero ese proceso lo podemos hacer casi igual en menos tiempo si usamos el microondas. Nosotros podemos colocar las calabacitas igual aliñadas, abiertas en el microondas y alrededor de 10 minutos
podemos utilizar para que estén horneadas como si las hubiésemos colocado en el horno convencional. Sí deberíamos ir revisando de 3 minutos en 3 minutos porque la potencia del microondas varía y deberíamos ir probando poco a poco. Pero el resultado es casi el mismo y ahorramos tiempo, ahorramos gas, ahorramos electricidad y al final el resultado de los ñoquis va a ser el mismo. Espero que hayan disfrutado de esta receta, que la pongan en práctica y la disfruten con la familia. Y pronto nos vemos con otra delicia acá en nuestro jardín. ¡Chao, chao!